Al menos 6 familias se han visto perjudicadas por la delincuencia que reina en esta zona de San Miguel. En las cámaras de seguridad podemos ver a este sujeto al interior de uno de los condominios ubicado en la cuadra 23 de la Avenida La Paz. Camina sigilosamente para no ser escuchado. Se pasea como Pedro por su casa. Los vecinos de estos condominios están hartos, pues afirman que esta no es la primera vez que se ven sorprendidos por los delincuentes. Ese día se me ocurre a mí dejar las ventanas abiertas para que secara un pastel que estaba haciendo. Entonces lo dejé y cuando me levanto a las 4 de la mañana, 4:20, estaba la puerta abierta. Y me doy con la gran noticia que no estaba la laptop de mi hijo. Y salgo rapidito para ver qué modalidad es la que... Lo mismo, trepándose por la ventana, me deja las huellas. Han entrado por la parte posterior de mi casa y han robado, pues, en la parte de atrás, ¿no? Se han llevado cosas. Y yo digo, han entrado por este edificio. Han estado más o menos, según lo que me muestra la cámara, es más o menos a la 1 de la mañana ingresado a este edificio. Y después se ha dado la vuelta por la parte posterior, ¿verdad? Pero por la ventana del tercer piso, ahí ha sido donde el tipo este se ha querido meter. ¿Porque el tercer piso es su casa? Claro, el tercer piso es mi departamento. Entonces el tipo se ha metido por acá, porque mira, hay huellas de la mano. No sé si ven la pared, están las huellas. En el auto que ha habido acá, también han estado las huellas de su mano. Lo peor es que en estos condominios viven policías y familiares de policías. Algo que ni siquiera amedrenta a estos amigos de lo ajeno. Condominios de policía. Sí. ¿Le están robando a la policía? Exacto. A los policías. En este lugar está siendo repetitivo, porque no solamente es en mi casa, es al frente, ¿sí? Ahora es en la esquina, fue ayer. Anoche ha sido al frente y a la vuelta también. A la vuelta también. Vino la ININCRI, tomó las huellas, pero hasta el día de hoy, nada. Ellos esperan que la policía investigue y pueda dar con el paradero de los ladrones, pues ellos temen que vuelvan a ingresar a sus viviendas.